Hay una realidad innegable y es que mientras menos poder adquisitivo tienen las personas, más se incrementan los males sociales. ¿Qué viene en Cuba y qué consecuencias habrá? Para esto quiero leer un artículo de la prensa oficial de Cuba Debate. Entran en vigor nuevos precios del combustible y la electricidad a partir del 1 de marzo. Desde el 1 de marzo entran en vigor los nuevos precios del combustible en el país, al igual que la nueva tarifa eléctrica para los altos consumidores. Así lo informaron en conferencia de prensa los ministros de Finanzas y Precios, Energía y Minas, la viceministra de Economía y Planificación y la vicepresidenta económica de Cimex. Mildred Granadillo, viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación, recordó que el pasado 31 de enero comunicamos la necesidad de aplazar la aplicación de las nuevas tarifas de los combustibles por el incidente de seguridad. Y en este sentido dijo que luego de restablecidos los sistemas informáticos afectados, se decidió que a partir del 1 de marzo se iban a actualizar los precios minoristas de los combustibles. La aplicación de estas medidas se atrasó, pienso yo que realmente por lo impopular de la medida, por la reacción que hubo en redes sociales cuando se anunció. Ahora, hay cosas que son insostenibles de subsidiar y más en un país como Cuba donde no hay un sector privado productivo y donde el sector estatal, producto de la misma desmotivación que tiene la gente con el salario y con los beneficios de trabajar para las empresas estatales, también es mucho menos productivo. Estos son los nuevos precios, los que se reflejan en esta tabla que están viendo a continuación, donde ven que el combustible, el precio, se ha multiplicado por 5. Ha aumentado en un 500%. Lo que antes costaba 20 pesos, ahora cuesta 114. Lo que costaba 25, vale 132. Aumentó más de un 500%. Lo que costaba 30, 156. Y así, respectivamente, hasta llegar al diésel especial, que de 27 pesos con 50 centavos, cuesta 150. Esta tabla que les acabo de mostrar es para que se hagan una idea real de cuánto aumentó el precio del combustible y de cómo pudiera afectar. Según Vladimir Regueiro Valle, ministro de Finanzas y Precios, ratificó que las medidas del gobierno están encaminadas a rectificar un grupo de distorsiones que están presentes en la economía. Estamos hablando de la actualización de los precios minoristas de los combustibles. Somos conscientes de la repercusión que tienen y que es un producto transversal de la economía. Claramente la economía cubana está muy distorsionada porque muchas cosas siempre se han subsidiado. Aquí hablamos de el gran Estado que paga salarios de miseria, recauda muchos impuestos porque los impuestos en Cuba sí son excesivos. Y entonces con ese dinero juega y subsidia todo mientras paga una miseria. Pero hay cosas que, como les decía, no se pueden subsidiar más. Hace un tiempecito atrás, el precio del transporte por tramos costaba 50 pesos, después subió a 100 y actualmente está en 200. Por el tramo más simple, si usted va más lejos, el pasaje por persona llega a costar 400 y hasta 500 pesos. Así está la situación actual. ¿Cómo se desenvolverá esto? Bueno, todavía está por verse porque esta medida es muy reciente. Todavía las personas, los taxistas, tienen que ajustar sus precios. No obstante, les quiero leer un mensaje de un amigo mío que es chofer de taxi, que se dedica a mover turistas para el aeropuerto y para diferentes provincias y ese tipo de cosas, para que vean qué curioso. Hacer la jugada para la gente está súper apretada. Ya subieron los precios. Yo fui el otro día y eché 105 litros, que es lo que normalmente yo trato de echar cada vez que voy al coupé. Antes yo echaba los 105 con 3.150 pesos. Ahora esa gracia me salió en 16.380. En cuanto a la cantidad, no hay muchos. Solo hay varios coupés, así muy aisladamente. Pero en los que hay, están llenos de gasolina sin cola. Para que la gente compre la que tú quieras. Imagínate, no todos pueden con esos precios. Bueno, claramente, no todo el mundo puede pagar estos nuevos precios, ¿eh? Estamos hablando de 3.150 a 16.380. Es un cambio, bueno, más de un 500%. Régimen cubano anuncia cruzada contra los transportistas privados. En eso tenemos blandenguería. El gobierno cubano anunció una cruzada contra los transportistas privados que incrementen las tarifas de los servicios a la población y aseguran que no se andarán con blandenguerías a la hora de imponer sanciones. La paralización temporal en la venta de combustibles en Cuba y la entrada en vigor de sus nuevas tarifas este 1 de marzo podrían dar lugar a una subida de precios en el sector de transporte privado.
El incremento de los precios a la población por parte de transportistas privados es una distorsión que debe ser corregida, afirmó Marrero Cruz. Convocó al ministro de Transporte y a las administraciones provinciales y municipales a controlar el cumplimiento de las tarifas establecidas. Quisiéramos que se incorporen más transportistas privados, pero no permitiremos que se apliquen precios absurdos, declaró el primer ministro. El transporte es un sector que se ve afectado no solo por la crisis económica, sino también por restricciones internas y la ineficiencia del sector estatal. Esto es un artículo que salió en 14 y medio. Yo quería hacerme eco de esto porque son medidas, ¿no?, que ya se vienen aplicando hace un tiempo y que, por lo que estamos viendo aquí, se van a reforzar. Pero ahora, ustedes vieron que el combustible aumentó un 500%. Esto claramente debería traer un aumento en el precio del pasaje. Y realmente, los primeros precios abusivos que hay en Cuba son los precios de las tiendas en MLC. Eso para nadie es un secreto. Esos mismos choferes tienen que además pagar las cosas que compran para su vida cotidiana y las de sus familiares en esas tiendas en MLC que tienen precios abusivos. Y ellos viven del pasaje, del transporte. Además, las mismas piezas de los carros que utilizan para su trabajo tienen que también pagarlas en MLC a precios abusivos. Nuevamente, es una realidad innegable que cuando los costos de una operación aumentan, hay que subir el precio también. Siempre las tarifas se tienen que reajustar. Si hay un mayor gasto, tiene que haber un mayor precio. Si no, la oferta se reduce. Sencillamente. La oferta se reduce y los precios obligatoriamente aumentan más todavía. Esto sin contar que hay muchas otras cosas que hay que comprar para poder seguir en pie en este negocio, para poder seguir brindando servicios de transporte dentro de Cuba. Hay muchas cosas que hay que comprar en el mercado negro. Las personas que las traen de afuera. Ya estamos hablando aquí de pagar en dólares. Un dólar que ya vale más de 300 pesos. Que ahora mismo está en 310 si no me equivoco. Y el euro está en 320. Las monedas extranjeras siguen aumentando de precio en Cuba. Parece que las personas que diseñan las leyes que regulan estas actividades, sentadas desde sus escritorios, no tienen en cuenta que cuando usted aumenta más restricciones sobre una actividad, la gente sencillamente se va. Cuando no es rentable, se va. Menos taxistas en la calle. Ya lo vivimos una vez con la huelga en 2023. Y lo otro es que en otros casos de otro tipo de servicios, la calidad de los servicios se ve reducida. Si los costos son mayores, entonces hay que reducir la calidad. Ahora empiezan a salir nuevamente los inspectores a la calle, más inspectores que se visten de civil, más inspectores arriba de los taxistas cansados también, porque la gente se está cansando de resistir. Esa resistencia, la gente se va cansando de resistir y todos los años es lo mismo. Lo mismo con lo mismo. Yo les quiero decir una cosa. Ahora mismo hay una cruzada contra la corrupción. Pero eso lo vamos a ver en un video. En un video próximamente. Vamos a hablar de esas cosas. Penas de cárcel de 2 a 22 años por corrupción para 203 empleados estatales en Cuba. Las auditorías realizadas en empresas de comercio y gastronomía dejan datos demoledores. Con 383 medidas disciplinarias aplicadas a los responsables. La pobreza, la necesidad, trae corrupción. De eso no cabe duda. Por otro lado, las pensiones de los jubilados, de los próximos jubilados, se van a reajustar. A reajustar, que posiblemente cobren hasta menos. Mientras, los precios siguen subiendo. Yo me pregunto, ¿cómo se va a hacer un jubilado si tiene que moverse en taxi y tiene que pagar un pasaje de 400 o 500 pesos? Un jubilado que cobra, vamos a poner, 2.000 pesos, que se va a gastar la cuarta parte de su pensión en un pasaje. Familia, quería compartir esto con ustedes. Quiero leer sus opiniones, lo que piensan de esto, qué es lo que ustedes creen que va a pasar al margen de la situación que estamos viviendo ahora. Como siempre, voy a leer sus comentarios. Nada, si les pareció interesante este video, suscríbanse. Voy a estar próximamente con otro video hablando de estas cosas que quedan pendientes. Y compartan esto con sus amigos y familiares, ya sean de Cuba o no. Los quiero. Nos vemos la semana que viene.